presentamos la siguiente pelea de la noche de la Liga Nextel Extreme Fighters Latino en la categoría de los pesados. Presentamos con 92 kilogramos, 1 metro y 80 centímetros de altura, 36 años, con un récord de 5 ganados, 1 perdido y 0 empates. Representando a la disciplina del grappling, él es René Cayetano Machín. Distrito Federal, con 93 kilos y 500 gramos, una estatura de 1 metro y 82 centímetros de altura, 20 años de edad, un récord de 6 ganados, 1 perdido y 0 empates. Representando a la disciplina del kickboxing, él es Julio de esta pelea, Master Mosca. Pues muy bien, iniciamos la última categoría de la noche, los pesos pesados de 90 a 96 kilos. Ya aquí un golpe, René, pues perdóname, Doyer, he venido diciendo knockout. René, y he tenido confundido el nombre, Doyer, discúlpame. Un knockout realmente es muy, muy, muy fuerte. Podemos ver probablemente mucho clinch para evitar ese tipo de golpes. Y bueno, el Borrego, que nos acompañó también en la eliminatoria del año pasado de kickboxing contra el grappling. Recordemos que el grappling es la disciplina que envuelve todas las artes marciales, o es una forma de llamar a aquellas artes marciales que se encargan de la lucha, del sometimiento, de las llaves y del piso. Doyer, lo relacionado a la pelea y sobre todo al sometimiento en el suelo, ¿no? Entonces vemos grappling, kickboxing, kempo, jiu-jitsu, Galvan Combat System. Mira, toda una gran gama de artes marciales. Y yo aprovecho también para invitar a toda la gente a que se vengan, a que vengan y prueben de la emoción de las artes marciales mixtas, de todo este cúmulo de sensaciones. Realmente es que está súper el ambiente y extremas las emociones por aquí. Así es, y también vemos a las chicas guapas de pantalla que nos acompañan. Eso siempre es un atractivo. Razón de más que la gente para que vengan a apoyar y a todos los fanáticos en de la vivo, FL. Totalmente en vivo por Sky, Sport One 501, 1501 High Definition. Y bueno, nada como vivir la adrenalina en vivo. Y iniciamos este primer round. Entonces. Sí, este se encargó de impartir justicia a José Luis Mosca. Tenemos a Julio César Díaz con short morado. Y tenemos a René Cayetano con short blancos, verdes, colores de mexicanos. Y estamos viendo una intercepción de golpe. Vemos dónde lo acaba de conectar. Ahí está haciendo ground and pound. Y probablemente. Excelente, vámonos. A parar la pelea por seguridad. Es por nocaut técnico. A los 21 segundos del primer round, Julio César Díaz.